Jenny Torres, TAP Deportes. Saludos, Leandro, desde TAP Deportes para Latinoamérica. Queríamos saber, primero te tuviste en la pretemporada promediando de 10 a 12 minutos en juego, esa confianza que te dio el coach, y si podrías hacer un balance de esa pretemporada de ti, obviamente, de tu juego, y cuáles son tus expectativas para esta temporada, y si tienes algún referencial, alguien quien quieras ser, como quieras ser, esos jugadores argentinos tan emblemáticos. Gracias. Bueno, sí, me sentí bien. Fui de menos a más, creo. Poco a poco en cada partido estaba más tranquilo, entraba más seguro de mí mismo. Al principio, el primer partido estaba muy nervioso y después fue calmando de poco. Y ahora, bueno, va a pasar lo mismo, creo, ya con un oficial de otra cosa. Y ya pasó en el Barça, así que tengo eso, pero me sentí muy bien, me sentí muy bien, como dije antes, cosas para mejorar, que estoy trabajando en ello, lleva tiempo, así que bueno, poco a poco va a ir mejorando, hay que tener paciencia, tengo que tener paciencia, tengo que seguir entrenando duro como haciendo y las cosas van a llegar, porque confío mucho en eso. Y después referente tengo a Manu Ginóbili, siempre, que crecí, lo miro a él, ahora sigo mirándolo. Tuve la oportunidad de conocerlo, fue la verdad tan increíble, fue un sueño, digamos, porque siempre bueno, empecé más que gracias a él también, una de las razones, así que imagínate tenerlo al lado, fue algo increíble. Así que bueno, y las expectativas, sí, ya dije antes, son ir de poco a poco, de menos a más. ¡Hey! Estás en el canal de YouTube de TAP Deportes. Suscríbete a este canal, aprieta la campanita para notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones del mundo deportivo. El cafecito deportivo, los tacones del deporte, fogueo deportivo, el footcast y las reseñas de TAP.cars. Deja tu comentario y vamos a discutir y a debatir como solamente lo sabemos hacer aquí en TAP Deportes.